Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al show del Coyote, bienvenidos a Echando el Rato. Hoy acompañado por mi colega Hachi, que como veis es un cabezón de mucho cuidado, ¿eh? Está aquí luchando porque quiere irse, no sé si es que habrá visto alguna perrita o alguna cosa de estas, cosas de perros, o alguna mierda, porque le encantan las mierdas. En fin, bueno, se ha pirado, ahora vendrá. Bueno, como os decía, hoy en Echando el Rato tenemos una formación atípica, una cosa diferente a las que normalmente solemos traer a Echando el Rato. En Echando el Rato lo normal es que veamos grupos que ya tienen discos en el mercado, que ya tienen una serie de trabajos editados. En el caso de este dúo, porque es un dúo, solo tienen un tema. Con ese tema, dicho por ellos mismos, se van a recorrer medio planeta haciendo conciertos de 3 minutos. Una nueva idea, una nueva forma de entender un concierto. No te cansa, lo ves y dices, ah, pues de puta madre, y que salga otro. Me estoy refiriendo a dos tipos de dudosa calaña. Por un lado, Eduardo Molina, que es un músico con una trayectoria amplísima dentro de multitud de formaciones, y por otro, Juan Pérez Fajardo, que si bien no es músico, pero es fotógrafo musical de prácticamente la mayoría de las formaciones de pop y de rock del momento. Ellos, en un momento de locura supina, se decidieron a montar esta banda que lleva por nombre Garlic Phantoms, y su debut, por decirlo de alguna manera, fue en el récord Guinness que batió una banda colega, Kitai. Ellos subieron al escenario para colaborar con este récord Guinness, y de ahí hemos hecho este extracto fantástico. Yo estoy convencido de que os van a llamar la atención muchísimo. Hacen una versión, o bueno, una adaptación, o como queráis llamarlo, del Kick of the Jams de los MC5. Suenan como una bomba, son descarados, son sinvergüenzas y son puro y llano rock and roll. Os dejo ya sin más dilación con The Garlic Phantoms en directo desde la Sala del Sol. Hasta el próximo Echando el Rato. Un saludo, adiós. Right now,